Aires. Para todo el mundo. Transmite a infoplay.com.ar. Una radio para vos. Se están haciendo las 9 y todavía no tenés idea qué vas a comer. El salpicón de ave siempre es una buena opción. Quédate, que ya sale. Salpicón de ave, el plato perfecto para combatir tu hambre cultural. Muy buenas noches a todos, estamos en esta segunda edición de Salpicón de Ave. Mi nombre es Clara Ro y voy a estar acompañándote durante la próxima hora. Tengo dos amigos acá en mi mesa. ¿Cómo estás, Martín Candio? ¿Cómo les va a todos? Bueno, llegamos a la segunda edición, increíblemente llegamos y esperamos que sigan muchas más, ¿no? Increíblemente aún no nos echaron de la radio, así que vamos a estar acompañándote. Y bueno, a mi derecha tengo a un columnista muy especial, Julián Perreta. ¿Cómo te trata este lunes? Muy bien, ¿vos, Clarín? Yo por suerte muy bien. Un día muy agradable en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 18 grados de temperatura y 65% de humedad. Son las 21:06 y me parece que deberíamos empezar contándole a los oyentes, a ustedes que están del otro lado, qué es lo que tenemos para hoy. A ver, tenemos muchas cosas, la verdad. Acá tenemos al compañero Julián que nos va a estar contando unas perlitas de hoy, que anduvo un problemón en América, hubo un tire y vuelta, muchos personajes. Caos total. Se armó el quilombo. Bueno, y también tenemos una entrevista muy, muy, pero muy especial, que, bueno, vas a tener que quedarte al aire, porque, bueno, si lo querés descubrir, hay que escuchar. También tenemos a otros dos columnistas. Viene Gabriel en el segundo bloque a hablar un poco sobre la encuesta de consumos populares. Culturales, perdón. Y en el último bloque viene Josefina Farrell. Habla un poco de esto, de la nueva movida que hay, muy palermitana, para mi gusto, del brunch. El almuerzayuno. El almuerzayuno, según cambio. La Real Academia Española. Claro. Bueno, y yo te quería contar, que a los dos en realidad, que este fin de semana estaba caminando muy lindo por Plaza Armenia el domingo. Y escuché una banda de percusión que me pareció buena comentarla para todos ustedes que están también del otro lado. Se llama Bondi, es una agrupación que tiene muchos proyectos sociales también. Pueden visitar su página, que ahora Martín va a colgar el link en nuestra página de Facebook. Y bueno, nada, les recomiendo a todos que vayan los domingos, está a partir de las 4 de la tarde, pasan la gorra, esa colaboración. Y hay una, en la banda participan 10 personas, no me pregunten los instrumentos porque... Demasiado que... Suena todo muy lindo, y bueno, nada, para que lo disfruten con sus familias o con quien quieran. Con sus parejas. Así que bueno, y vamos a seguir un poco con la temática de este programa musical. Y esta vez Julián ha elegido su banda de los 90. Claramente. Su banda. La banda de Julián. Por favor. Y bueno, ¿qué nos trajiste? A ver. Hoy les traje una banda maravillosa. Maravillosa. Maravillosa, se llama Vilma Palma e Vampiros. Aplaude Candio y con justa razón. Son aplausos que se merece esta banda que apareció en Rosario en el 1990, arrancaba la década y llegaba Vilma Palma con el Pájaro Gómez, me fue el nombre, y Jorge Riz, una banda de amigos que dijeron, bueno, podemos hacer algo así, medio festivo, raro, ¿qué podemos hacer con letras graciosas? Y se juntaron, bueno, a ensayar ahí en la casa de Rizzo. Y enfrente de donde ensayaban había una mueblería que se llamaba Vilma Palma e Hijos. Hubo un conflicto entre los obreros de la mueblería y Vilma Palma. Y los obreros hicieron una pintada en esa mueblería que decía Vilma Palma, vampiros de los obreros. Bueno, se fue borrando esa pintada y quedó Vilma Palma e vampiros. Nadie entendía un comino qué quería decir esa pintada, solamente ellos, que les pareció copado para la banda. Y así como surgió Vilma Palma Vampiros, que les traje este tema maravilloso que se llama Auto Rojo, de su segundo disco. Genial, entonces vamos a escuchar Auto Rojo diciendo las 21:09. Quédate ahí que ya seguimos con más Salpicón de Ave. We'll be right back.
Segundo bloque de Salpicón de Aves, son las 21:15 en toda la República Argentina y hay 18 grados de temperatura y la humedad es del 65%. Y hoy tenemos acá a Gabriel Montoya. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, Clara? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, todo perfecto. ¿Cómo te trata el lunes? Bien, la verdad contento por Independiente. Arranqué de gran forma la semana. Al fin, ¿no? Sí, esperemos terminar bien la semana que viene. Bueno, cuéntanos, Gaby, ¿qué nos trajiste para hoy? Hoy les vamos a hablar un poco sobre la encuesta nacional de consumos culturales y entorno digital, ¿sí? Mira. Esta es una encuesta que se hizo por primera vez, una vez se ha hecho algo similar en 2005, pero no incluía el entorno digital, sí, que son las nuevas tecnologías y demás. Uh-huh. Y es una encuesta que arroja un resultado muy importante porque es después donde el Ministerio ahora, que pasó a ser de Secretaría de Ministerio el mes pasado con el decreto que firmó la Presidenta, al tener más presupuesto y demás, tiene mejor forma de direccionar los fondos, ¿no? Bárbaro. El trabajo se realizó durante 2013, ¿sí? Durante el primer semestre de 2013, y el trabajo de campo estuvo a cargo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Universidad de San Martín. Los datos se relevaron en todo el país, ¿sí? En las 6 regiones que ha dividido el país, y se hizo en 3.600 hogares. Y los resultados, la gente del ministerio los dividió en 4 ítems, digamos, ¿sí? Por un lado, el qué escuchamos, qué miramos, qué leemos y los usos de las pantallas interactivas, ¿sí? Que son PC, internet y videojuegos. Me dan mucho miedo estas respuestas. Espero que traigas esperanza. No son de más. Creo que estamos bastante cerca de la media del país, ¿sí? Con los gustos y los hábitos, digamos, en este caso de lo que escuchamos. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Y qué escuchamos? Abarca la música en general, sí, la radio, nuestro medio, uh-huh. La música grabada y en vivo, sí, que son los recitales, y la práctica de instrumentos y bailes, sí, que vos como música, como intérprete de la guitarra. Gracias a Dios que estamos en radio y en televisión, porque si no me pondría a bailar Don Alec, pero bueno. Que antes de fin de año vas a traer la guitarra, sí, y vas a tocar. Por supuesto. Vamos a disfrutar de eso. Por supuesto. Traigan algo, gente. Con respecto a la música,
La encuesta, el resultado de la encuesta arrojó que el 99% de los habitantes del país escuchan música diariamente, ¿sí? Esto ya sea sentarse a escuchar en una radio, en el celular, bondi, en cualquier lado, ¿sí? Con cualquier medio. No, pero viste que en el bondi hay gente que no entendió todavía la parte de que no todos queremos escuchar la música que escucha uno. No, con altoparlante. Claro, vale. Esa gente no... Es difícil, bastante irritante. No se quiere adaptar al sistema, me y parece. Y creo que la gente tiene un gusto particular también. También. Escucha ese tipo de música. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Yo quiero saber los resultados de la encuesta, por favor. Bueno, el promedio es de 2 horas y media diarias de escuchar música, ¿sí? Ajá. Y dentro de los géneros, que es lo que decíamos recién, ¿sabés qué género es el más escuchado? Dios. No. Espero, no. Rezo, mira, no creo ningún... Voy a la iglesia, pero por favor, decime que no es la cumbia villera. No es la cumbia, no es la cumbia. Los tres géneros más escuchados son la música romántica, el folclore y el rock nacional, ¿sí? Mira. Música romántica. Música romántica, supongo que será. Contanos, Gaby, ¿qué banda de música romántica te gusta? Yo quiero saber estos detalles. Iría a ver a Arjona, pero justo. Gabriel, no se tiene que ir del programa. Sí, cambio, tengo que hacer un recambio de desconozco, personal. Pero será si Arjona viene y hace 78.000 Luna Parks, supongo que será porque se escucha mucho. Y entrará dentro de la música romántica. No, te preguntamos Miguel, qué era la que te gustaba, Gaby. Yo voy. Jugátela. Folclore, no escuché. A pesar de ser interior, no escucho folclore. Decí que te gusta Chayanne. Chayanne. Y me gustaban los primeros pasos de Cristian Castro. ¡Oh, qué tierno! Y ¿es, Motorhead? ¿Eso escucha con Juli? Mirá, y Ricardo Montaner no está en la lista. Sí, porque es independiente. Solamente eso, el nombre de Valentín Alsina. Ok, genial. Así que me cae bien solo por eso. Bárbaro. Bueno, cuando... los que escuchan música grabada, sí, que no es lo... lo que decíamos antes de música en la radio, los que escuchan programas musicales por radio, también lo escuchan un 84% de las personas, mucho, altísimo. Bastante. Y un promedio de 2 horas y media diarias, también, igual que los que escuchan música diariamente. En esto, lo que cambia un poco, lo que nos trae la encuesta es el medio que utilizan para escuchar, ¿sí? El 73% lo hace por a través de un reproductor de CD, ¿sí? El 45%, que es también muy alto, lo hace por celular o MP3. ¿Sí? ¿Reproductor de CD? Sí, en tu casa. Ah, ok. Como digamos, esto es lo que es importante en el interior. Claro, claro. Es mucho más fácil. Nosotros sabemos de esto. Vos que sos del campo, sabrás. No, vamos a pelear adelante de los oyentes. Bueno, después por PC, sí, música ya sea por bajada o online, sí, se escuchan muchos sitios, sobre todo los de internet, son el Ares para descargar música, es el más escuchado, un 27%. Después YouTube, mucha gente escucha directamente de YouTube los videos. Sí, yo. Y después Taringa, que desconozco cómo se escuchará por Taringa. Paso. Pero debe ser también por medio de links, ¿sí? Después con música en vivo, esto entra directamente en los recitales, ¿sí? Música en vivo. El 34% de la población asistió a un recital en el último año. ¿Vos asististe a un recital? Sí. ¿Sabes que yo no tengo? O sea, me gustaría la definición de recital. Porque yo creo que veo recital y después me doy cuenta que no es un recital. Música no hay vivo. Pogo. Sí, un recital, una bandita. Bueno, si vas a escuchar. Sí, sí. ¿Una bandita cuenta? Probable que sí. Sí, sí, voy. Sí. Voy bastante. Bueno, y. Estoy dentro del 34% de la población. Ahí, esto lo divide en dos categorías: los espectáculos pagos y los espectáculos gratuitos. Que claro. Ya puede ser lo que decís vos: en un bar, un boliche. Yo hoy estaba pensando, el último recital que fui. Fue en el Encuentro de la Palabra en Tecnópolis, que se hizo hace poco, que fue un homenaje a Spinetta. Mira. Y que bueno, no fue gratuito. No, no organizé yo, organizó el Ministerio de Cultura. No me llegó la invitación del Ministerio de Cultura. Estuvo muy bueno, un frío, más frío que en Tandil. No creo que más frío que en Necochea, pero. Menos viento que en Necochea. No, y mucho viento había, ¿eh? Ojo que mucho viento. Y bueno, el doble de la gente que concurre a estos espectáculos es pago, ¿sí? Un 60% pago, un 30% gratuitos. Y la mayor cantidad de los recitales se hacen en estadios y muchos en plazas y espacios públicos. Eso se usa mucho, lo que decías vos, una banda se junta un fin de semana a tocar en un espacio público, en una plaza, en un parque, ¿sí? Sí, a la gorra, digamos. Sí. Después, lo que entra también, que es curioso en la parte de qué escuchamos de la encuesta, es la práctica de instrumentos musicales, que es donde entras vos, Clara, y el baile, ¿sí? El baile está dentro de esta vos. Categoría. Sí, es un gran bailarín. Sí. ¿Sabes quién es un gran bailarín en este grupo? Sí. Cando y Josefina, yo los he visto bailar y realmente... Gran pareja de baile. Gran pareja de baile. Bueno, Martín, ya sabemos que lo han tenido que sacar de Goa porque no podía bajarlo de la pista. Y Josefina, veces. Y Josefina hace lo que puede, bien. Bueno, el 20% de la población
según la encuesta, ¿toca algún instrumento o canta? Vos estás dentro de ese, yo no estoy dentro del 80, vos sí estás dentro del 20. Yo intento tocar la guitarra. Gran guitarrista. Gran. Muy parecido a Jimi Hendrix. Feliz cumpleaños. Sobre todo el pelo. Un amigo, Gabriel Montoya, aparte de columnista. Te tengo toda la fe, Clarita. El 43% baila regularmente. ¿Fiestas, boliches? No, creo que más los jugadores independientes que yo bailan. ¿Por qué dice cumbia, reggaetón y salsa? Te quiero contar que los géneros más bailados son la cumbia. Ya sabía, ves que en algún lugar tenía que caer. La salsa y después el rock. Queremos cumbia. Raro esto, ¿no? 10% de cumbia, 6% de reggaetón y después salsa y caribeño, que no desconozco la diferencia. No, pregúntale a Candio. Ahora cuando venga en un rato nos va a dar unos tips para todos los que están escuchando. Sí, él es muy bailarín, pero no sé si tan... ¿Sos asiduo de la música caribeña? Sí, te he visto vestido con... Acaba de rapear y que gracias a Dios que estamos en una radio. Yo sigo sosteniendo esto. Y gracias a Dios que hay un vidrio de por medio cuando vimos esa imagen. Para no tener nada que tirarle. Te golpearía. Bueno, y por último vamos con la radio, ¿sí? Nuestro medio es... la radio, según la encuesta, está más vigente que nunca, ¿sí? Lo que, a contraposición de lo que muchos piensan, que la televisión le ha sacado espacio a la radio... un 86% de la gente escucha radio diariamente en el país, ¿sí? Y en promedio se escuchan 3 horas y media por día de radio. Es altísimo. Claramente Salpicón de Ave entra. Y esta encuesta, entró en el ranking, ¿no? No, porque fue 2013, pero esta encuesta del 86 lo llevamos al 90, pero tranquilo, tranquilos. No sé, para mí está siendo un poco generoso con nosotros. Veremos, el año que viene, cuando venga Teresa Parodi a encuestarnos, la ministra Teresa Parodi a encuestarnos, veremos cómo nos trata. El 78% lo hace por el aparato habitual, que es la radio, sí. Pero bueno, ha subido mucho el celular y el MP3 y el estéreo del auto, sí. Algunos lo hacen por tablet o por PC, como nos escuchan a nosotros. Obvio, estás ahí del otro lado gracias a tu PC. Y después el tipo de programas más consumidos es el musical, sí. Después informativo, después actualidad, deportivos y después culturales. Estamos quintos. Estamos al horno. Pero yo seguro? Creo que en el podio lo metemos este año. Sí. Entre los tres primeros. Creo yo no tengo dudas, yo voy a destapar el champán. A Deportivo lo tenemos que pasar. A Deportivo, y no sé. A menos que Argentina gane el Mundial. Ah, ay, claro. Creo que el ascenso independiente no va a tener mucho. Bueno. Mucho ímpetu. Esa es la encuesta, la semana que viene seguramente seguiremos con qué miramos. Sí, vamos a hablar un poco de tele, de cine. Uy, ahí puede venir Julián a hablarnos un poco sobre la televisión argentina. Que sabe mucho más que nosotros. Bueno, genial. Entonces siendo las 21:25 minutos, nos vamos a despedir. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Fondo Profundo de Irma Palma Vampiros. Fondo Profundo, temazo. Un tema del tercer disco. Así que te esperamos, quédate ahí que ya sigue Salpicón de Ave. Ay, me has dejado un suspiro esta noche, mujer. ¿A dónde ir a parar? ¡Échale! Otra botella.
Susan y Mesa. El especial de los lunes se sirve en el sillón. Seguí escuchando Salpicón de Ave. Y bueno, seguimos acá con Salpicón de Ave, son las 21:29 en toda la República Argentina, con 18 grados de temperatura y una humedad de 65%. Gracias a Dios que en esta mesa tengo a dos colegas, pero una gran pareja de baile. Yo recuerdo un cumpleaños mío en el que Josefina y Martín, me vino así como un flash. Primero presentame y decirle a la gente quién soy. Basta, Josefina, esto no es un protagónico de Josefina. Esto es Salpicón de Ave, participamos todos acá. Dale, dame un segundito, porque yo quiero contar esta anécdota. Te doy. Yo recuerdo ahí un video grabado que vos no nos dejás difundir. Sí, bueno, pero Josefina no lo deja difundir. Próximamente va a estar en la página. Lo tiene Luciana Berman. Si Luli nos estás escuchando, Luli, lo puedes publicar, te dejamos. Josefina, le das el cine. Explicá de qué se trata el video, porque la gente se queda afuera si no. ¿Qué querés decir con que somos una gran pareja de baile con el co-conductor? Y yo creo que. Cállate. No, vos le estabas enseñando a bailar muy bien a Martín Cañón. Había una movida muy interesante en el departamento. Vamos a explicar, era una fiesta y este chico Martín Candio, el co-conductor de este programa, no vamos a decir que está en pedo porque me está haciendo señas de que no lo diga, pero sí él quería... No, hoy no está en pedo. Hoy no está en pedo. A la madre le digo hoy no está en pedo. Él lo que quería era conquistar una chica. Y yo le dije, nada más sexy que la conquista de una mujer a través del baile. ¿Perdón? ¿Se acuerdan de la película Dirty Dancing? No entendí qué dijiste. Dirty Dancing. No sé cómo se llamó. ¿Cómo se llamó esa película en castellano? Baile Caliente se llama. No, pero la traducción... No, acá baile no Caliente. Baile Caliente. Perdón, ¿puedo intervenir? Intervenir. ¿Puedo intervenir? No, claro, porque igual me están agraviando. Perdón, estás lejos de ser Patrick Swayze. ¿Quién? Quiero decir, el protagonista que hacía un paso de baile que enamoraba a las mujeres. Como que las hacía volar y después las atrapaba en el aire. Yo no sé quién es, yo soy John Travolta. Bueno, es mi imagen. Sí, pero sí, no, yo quiero intervenir en lo siguiente. Primero, no quería levantarme a nadie. Ustedes decían que yo acaso quería. Segundo, no sé, que me dirías que estaba en pedo, qué sé yo. Vos tendrías que fijarte cómo estabas esa noche porque viniste conmigo, terminaste muerta en mi brazo. Ay, viniste conmigo, terminaste muerta en mis brazos. Declaración de Martín Cañón. Bueno, vamos redondeando. El intruso, seguimos esto. Sí, vamos redondeando. Quería contarles una cosita de este tema. Un dato que por ahí no sirve, pero como yo siempre aporto datos que no le interesan a nadie, está bueno contar que este tema de Vilma Palma, ¿cómo se llamaba? ¿Fondo Profundo? Fondo Profundo. Fondo Profundo. Salió en un momento donde el hit era las canciones de Azúcar Moreno. Por eso quisieron fusionar una onda medio flamenco. Claro, lo comía. El tema español era un hitazo. Por eso fusionaron esto con una cosa que parece como que van a tocar las castañuelas y nunca sucede. Sí. Pero quedaron bueno, a medio camino, ¿no? Quedaron a medio camino, pero me pareció interesante el dato. Después de este tema se separaron. Y bueno, después, sí, de verdad, te juro. Y o sea, los únicos que reproducimos el tema somos nosotros. Nos encantó el tema, muchas gracias. Hay que decir que Vilma Palma cobra más de 60 mil pesos por cada show en las fiestas de 15 y casamiento. Tengo 100 mil pesos yo. ¿Está chequeada esta información? Esta información está recontra chequeada. Hiper recontra chequeada. Así que, digo, nos estamos riendo de Vilma Palma y nosotros estamos acá. Tendríamos que ver de qué nos estamos riendo. Yo no me río de nadie, yo lo admiro a Vilma Palma. Sí, el pájaro, un fenómeno. Un fenómeno. Bueno, y Josefina, nosotros queremos saber qué nos trajiste para hoy. ¿Qué querés saber? Les traje para hoy una columna muy especial. La vez pasada tuvimos muchas repercusiones con las hamburguesas de Burger Joint. Tuve mucha gente que me mandó mensajitos con respecto a el Levante, el tema de los extranjeros, ¿no? Eso lo vamos a charlar en otro capítulo. Mi amigo Leandro fue a comer al otro día. Quiero saber, ¿quién es Leandro? A ver. Leandro es uno que... Ya sé quién es Leandro. No, contame, Gaby, me interesa esto. Fue Leandro con su novia a comer y le gustó mucho, me lo recomendó, me dijo que vaya. Se sintió raro porque le hablaron en inglés, hasta lo que entienden. ¿Viste? Y él es del norte, así que mucho no entiende el inglés. O sea que a duras penas habla el castellano. Josefina, ¿cómo le gusta? No había grabado a mi amigo. Bueno, pero, ¿le gustó? Bien, te recepcionó tu consejo y quedó conforme. Me gusta. Bueno, entonces les preparé otra cosa para hoy. Algo totalmente diferente. Primero, si yo les digo brunch, ¿qué se les viene a la cabeza? Candio, ¿a vos qué se te viene a la cabeza cuando digo brunch? Una palabra en inglés que no conozco, sinceramente. Y un modismo, si querés.
Bueno, ahí empezamos con los prejuicios. Sí, ahí, es un por prejuicio. Eso vine, hoy vine con la bandera de desestigmatizar, ¿está bien dicho? Muy bien. Qué bien que me salió, chicos, como rata por tirante. Desestigmatizar, ahora ya se me complicó, no, se me complicó. Bueno, no importa. Vine a reivindicar lo que es el brunch. El brunch es una mezcla, viene obviamente, está dicho en inglés, significa breakfast and lunch. Y es una fusión entre, ojo la pronunciación. Tira el subtitulado abajo. Bueno, no hace falta aclarar que José es profe de inglés, ¿no? Sí, bueno, soy una wannabe profe de inglés, ¿qué? No importa. Quisiera es un intento, no importa, un proyecto. La historia es la siguiente. El brunch, entonces decíamos que es una fusión entre el desayuno y el almuerzo. Es una costumbre típica americana que igual se empieza a usar por un tema de los británicos en 1986. Los británicos llegan e implementan este tema del brunch. Que la onda es para hacerlo los fines de semana, sábados y domingos. ¿Por qué? Porque se supone que vos un sábado te levantás un poco más tarde, ponele 11, 12, depende de cambio si fue a boda, para ahí se levanta a la 1. No, yo siempre me levanto los sábados a las 9 de la mañana. Bueno, a las 9 de la mañana. Salgo los sábados, que es diferente. Ponele que empezás a hacer un par de cosas, te bañás, se te hace un poco tarde y tenés ganas de comer algo suculento. Pero por otro lado, no estás para almorzar, son las 11, son las 12. Entonces vas... Yo almuerzo a las 12. Bueno, cambio justo con vos. Cambio, vos no entendés lo que significa brunch, o sea, dejá que te explique, capaz que... Claro, te estoy queriendo introducir en el tema. La idea es que vos puedas comer algo suculento a un horario que todavía no es el almuerzo, ¿sí? Y además es todo un programa el brunch. ¿Por qué? Primero que el brunch se sirve una mezcla de, por ejemplo, café con leche, huevos revueltos, tocino, sí, no me mires así, tocino, jamón, salchichas, frutas e incluso algunos productos de pastelería. ¿Sí? Esto es una cosa muy, digamos, es un hitazo en Estados Unidos hoy por hoy, el brunch. Y está viniendo acá, a Latinoamérica, vamos a decirlo, ¿no? Pero tiramos ahí una generalidad al tercer mundo. Qué genial. ¿Qué pasa con el brunch? Y a esto voy. Hay mucho prejuicio con el brunch, ¿sí? Desde el desconocimiento nosotros podemos llegar a pensar que es un lugar donde, digamos, vos el brunch lo encontrás en un rinconcito exclusivo de Palermo. No, señores, no es así. Por supuesto que en Palermo vas a encontrar un brunch caro, que por ahí no tiene todas las cosas que te gustan. La idea, además, que nosotros podemos llegar a pensar es que nos van a arrancar la cabeza por comer dos o tres cosas combinadas con café con leche. ¿Lo piensan o no lo piensan? Sí, yo quiero decir algo. Decí. No, se me fue la idea, pero... Complicado. ¿Puede ser? ¿Qué? O sea, vos dentro del brunch tenés varias opciones para elegir. Bueno, ahora vamos para eso, por eso. Primero quería decir lo que todos pensamos cuando no conocemos el brunch. Sí. ¿Sí? Otro prejuicio tiene que ver con la combinación de alimentos, ¿sí? A la hora de brunchear. Nos cuesta mucho tomar café con leche y combinarlo con un pedazo de pastrón, ¿no? Es fuerte la combinación. Porque por nosotros tenemos como un chip donde el café con leche va con el vigilante de pastelera. Que no significa que sea exquisito y que me encante, pero tenemos que abrir, ¿no? Nuestra cabeza y explorar los sabores. Porque es realmente interesante. ¿A Buscapina te la dan antes o...? Yo te aconsejaría un biletán enzimático, no sé qué dice acá el médico del doctor Montoya, ¿no? Dicen que engaña los síntomas, no importa. En definitiva, mi elegido de hoy para recomendar, para empezar con lo que es el brunch, a los que no conocen, los que tienen miedo, es un lugar que se llama Café Crespín, ¿sí? Que queda en Vera y Acevedo, pleno Villa Crespo. Y está abierto de martes a domingo, ¿sí? En Crespín podés desayunar, branchear, almorzar y merendar. Cena no. Ah, tiene un verbo. Branchear, claro, obvio, aceptado por supuesto. Por la Real Academia Española. Sí, por supuesto. Crespín es un café muy moderno con precios súper accesibles. Y ahora les voy a contar. Para mí, para Josefina, tiene la mejor pastelería de Buenos Aires y con esto estoy diciendo un montón. ¿Sí? Gran adicta. Se la está jugando. Me la estoy jugando. Y hace varios programas que se la está jugando. Sí, y no estoy perdiendo. Ayer no me estoy quemando. ¿Qué palabra utilizó la vez pasada? Del distrito, dijiste. Del condado. Del condado. Mejores hamburguesas del condado. Se comió los Simpsons. Bueno, ahora les digo... Sí, hablé en neutro. Ahora les digo que realmente tiene la mejor pastelería y soy una gran adicta a las harinas, o sea que puedo hablar con propiedad. Entonces decíamos que Crespín tiene un dato de color muy interesante, que para mí es lo más importante y lo que hace uno de mis lugares preferidos en el mundo... En el mundo, mira lo que te digo. Y sigue tirando. Podés, no, además de que Villa Crespo ahora se puso de moda y es como el modo Palermo, esa es la verdad. Sí, ¿Cómo le dicen? Palermo. Palermo sensible, ¿no? No. Queens. Palermo Queens. Palermo Queens, exactamente. Hay mucho hipster en bicicleta, ¿no? Mucho novio nerd y esas movidas. ¿Qué? No, vos no entras. Candio, por favor. Saquen el arco y flecha, Candio, que no me está entendiendo la columna. Yo voy a hacer una crítica después de. Bueno, de dale. Lo que quería decir que era muy importante y que lo hace mi lugar preferido en el mundo es que, bueno, me interesaría que los oyentes escuchen y sepan
que mi comida preferida del día es el desayuno. Entonces se entiende por qué voy por acá. Y lo que voy a decir es que Crespin, sí, es re importante el dato, ¿no? Lo re necesitaban los oyentes. Crespin tiene algo muy particular, que es que sirve el desayuno durante todo el día. No hay barrera horaria, que es algo que me jode un montón a la hora de desayunar, ¿sí? ¿Qué tiene el brunch de Crespin? La especialidad la sirven, o sea, el brunch lo sirven sábados y domingos, es una especialidad de la casa, ¿sí? Y cuesta alrededor de 60 pesos y tiene dos opciones para elegir, una individual y una para compartir entre dos. Ajá. El clásico viene con café, té, una mimosa, que es una copa de champán con jugo de naranja o una limonada, selección de pastelería recién hecha, la especialidad de la casa es el cinnamon roll, que es un bollito de canela, típico americano. Bien, tiene también las famosas French Toast, que son tostadas dulces húmedas. ¿Comieron alguna vez? Bueno, se están riendo, chicos, no. No, abran su cabeza. No, yo sí comí. Huevos revueltos, salmón ahumado, panceta, papas doradas, de todo. Y después tenemos el estrellado, que es para dos personas, que viene con de todo, con de todo. Viene con café, té, bebida selección, dos huevos estrellados que son tipo huevo frito, lomito ahumado, hash browns, y anoten esto. Los hash browns son croquetas de papa rallada frita acompañada de verdes. Y los hot cakes, que son la típica de los que vieron los Simpsons, son esas tortillitas, ¿viste? Que se enciman. Sí. ¿Nunca las vieron? Que sí. Son como unas tortitas. Martín, que tienen arriba miel. Es un panqueque miel. Un poquito más grande, claro. Y es la misma masa, básicamente. Exactamente. Te puedo hablar porque pueblo argentino. Para mí la data del lugar es que tiene el café Lavazza, que es un café italiano que no existe en el mundo lo rico que es. También soy una gran adicta del café, por eso lo digo. Un camino de ida, el café Lavazza. En definitiva, para mí, ir a Café Crespin es un planazo de sábado para ir con amigos o con tu chico. Vas a branchear después de una nochecita, ¿no? Interesante, un viernes a la noche. Los miro a ustedes, perdón, Candio, no te miro vos. Con amigos o con tu pareja, brancheas tranquilo y después te vas a recorrer porque tienes a una cuadra los outlets de Gurruchaga. De Aguirre, claro. De Aguirre y Gurruchaga. Igual después de comer eso se recomienda caminar hasta Liniers, hasta Liniers y volver. Y caminas. Si hay algo que se caracterizan mis columnas son por las comidas livianas. No sé si lo están notando, sí, ¿no? Creo que este desayuno es muy recomendable previo a la práctica deportiva, ¿no? Los también. Se suele utilizar mucho antes de ir a jugar a la pelota. También. Pero bueno, de corazón lo que les quiero decir es que se animen, que de verdad que es algo que se está poniendo un poco de moda, pero más allá de la moda no hay que quedarse con los estereotipos y hay que animarse a probar cosas nuevas y está muy bueno. Y otro datito que les quería tirar es que, como les decía, sale 60 pesos, es muy barato y está bueno porque lo comes a media mañana y tirás hasta la noche con eso. Tenés un asado, una salida y tirás con eso en la panza. Bueno. Datazo. Ahora va a hablar la voz del pueblo. Creo que Gaby va a estar de acuerdo con lo que voy a decir. Primero, es una moda que viene de Estados Unidos. Empezamos por ahí. Es un modismo. Branchear es un almuerzayuno, ¿no? Un enchemo. Bueno, nos están afanando la plata por un nombrecito. Tocino, dijiste. Es panceta. Hablemos bacon, bien. Bacon, bueno, como le quieras llamar. Bacon. No te quedes con los nombres. Bacon. No te quedes con los nombres. Atrapá la idea en el aire. Bacon. ¿Qué es Kevin Bacon? Kevin Bacon. Chicos, le pusimos un respirador a un muerto. Kevin Bacon. Te lo pido, por favor. Candio, yo lo que te digo de verdad, abrí tu corazón, abrí tu para mente. Para mí, José, lo tenés que llevar. Ay, vaya, después de la noche en Goa. ¿Te animás? No, después de hecho. Yo no me animaría a ir una noche a Goa. Esa es la verdad. Pero bueno, podemos hacer un intercambio. Yo quiero abrir mi corazón. Hace 2 meses que estoy rehabilitado de Goa, no voy nunca más. Qué bueno. Queremos contarle a la audiencia que soy un asiduo cliente de ese local bailable. Sí, no contemos más. No contemos más. La gente no sabe ni lo que es Goa, gracias a Dios. No. Ni quieren saberlo tampoco. La gente del pueblo sabe que es Goa. Bueno, ahora vamos a mandar un par de saluditos a todas aquellas personas que nos están contactando por las redes sociales. ¿Quiénes nos están escribiendo? A ver. Parece que Carito Matt GL dice, está escuchando Salpicón de Ave, son geniales. Ay, Carito, qué amor. Derroche de dulzura. Liliana Aura dice, esperando Salpicón, esto fue hace 46 minutos. Y Anto Cosolino nos pregunta si hay una aplicación para celulares. Sí, bueno, hay. Ya averiguamos con el operador. Contá, Gaby. Contó, no entendimos ni la mitad, de ¿no? De acá a septiembre creo que voy a entender lo que me explicó y se lo voy a poner en algún lado para subirlo, pero si no lo va a explicar él. Ustedes tengan en cuenta que Gaby es camada 81, ¿no? 82. Casi 83 por 4 días. Yo 87, días. Soy una piba al lado de él, imagínense lo que estamos hablando. 88, ¿qué más? ¿Qué tenemos? 89, no, ¿tenemos un 90 acá? 91. Tenemos un 93 acá. Mi amor, ¿quién es del 93? Cuenten.
Martín el Candio. El señor que tenés adelante. Martín Candio. Heroense. Yo ya cantaba en el 93 Heal the World de Michael Jackson. En el jardín de infantes. Vos ya habías preso por una contravención. Viste que en esa época había mucha contravención. Que después qué país generoso. Bueno, y ahora siendo las 21:43, con 18 grados en la ciudad de Buenos Aires y 65% de humedad, nos vamos a despedir con un temón, ¿no? Despedir hasta el próximo bloque. Igual, Candio, ¿dónde se puede comunicar la gente? No sé, Candio. Las redes sociales. Las redes sociales, Candio. Ah, las redes sociales, y, muy y bien. Y eso es lo que te estoy preguntando, corazón. Facebook, Salpicón de Ave, y si no, nuestro gran seguido Twitter. Salpicón de Ave, OK. En el Facebook ya está la página de Café Crespín que recomendó José, así que el que quiere ir viéndola. ¡Delicioso! Vayan producción. A Crespín, yo sé lo que les digo. ¿Quieren malgastar su plata? Vaya. Si no, ¿por qué estás jugando así anticipadamente? Sí, feo. ¿No debes caer auspiciantes? Claro, no. Te lo pido por favor. No, agradezco a todo el mundo. Por favor, a ver si Café Crespín me auspicia el sábado. Vamos a sacar el subsidio, chicos. Bueno, Martín, y contanos, ¿qué vamos a escuchar en este bloque? Vamos a escuchar ahora la primera canción de la gran banda Vilma Palma y Vampiros. Fue un demo, empezó como un demo en las radios, empezó a circular y pegó tanto esa onda arriba que tenía la pachanga que tuvieron que hacer un disco. Y lo hicieron, Vilma Palma y Vampiros en 1992. Vamos a escucharlos. Nos vamos bailando porque esto es para tirar todo, ¿eh? Vamos a escuchar la pachanga. Vamos a filmarlo a Martín para que demuestre sus dotes. Dale, nos vamos a bailar y volvemos, ¿eh? She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind, but what do you mean? I am the one who would dance on the floor and around. She said, I am the one who would dance on the floor and around. Bueno, te vamos a dar 5 minutos para... Que muy, calientes. Muy parecido a la voz del pájaro a Michael Jackson, ¿no? Muy parecido al pájaro. Ojo para que mientras tanto yo me tiré unos pasos de la luna. ¿Cómo se llamaban esos? Los de Billie Jean. El Moonwalk. Atrás, sí. Moonwalk. Pero en este momento me estoy tirando un tiro en la sien y vuelvo. Vuelvo en un toque para ver la pachanga. Bueno, andá y bailá la pachanga con nosotros. Te esperamos en el próximo bloque de Salpicón de Ave. ¡Vamos! Salir.
no te vas a poner a lavar ahora. Quédate, que se viene el último bloque de Salpicón de Ave. Pásame, mami, no se vino la pachanga. Dale, pelado, no pares nunca más. ¡Vamos todos! ¡Qué bárbaro! Me parece que después de 5 minutos de fiesta vamos a seguir con el cuarto bloque de Salpicón de Ave. Son las 21:50 y tenemos un nuevo invitado para hoy que, como siempre, tiene su columna especial y vamos a presentarlo, es Julián Perreta. Bienvenido. Y estamos acá con Julián Perreta. Julián, ¿cómo estás? Muy bien, Clara, porque hoy ha sido un día para la televisión, yo te digo, calenchi. Así medio con... ha pasado de todo. La verdad que ha sido sobre todo para el canal América. De todo pasó hoy. Hoy, la verdad que todas las figuras le han pasado algo. Arrancando, bueno, por Jorge Rial, que ustedes saben que viene con toda esta historieta de la niña Loli, que va, que viene, que sí, que... La ex niña sí. Trolli. Perdón, yo en este bloque... No, yo en este bloque... Yo la banco. Me voy a deschavar, o sea... Todo el mundo me cagó a pedo por decir malas palabras. Y bueno, me parece que es mi momento, son mis 9 minutos. Yo también quiero mi espacio en esta... Acá la pudrimos, este es el segmento donde se puede pudrirla. Bueno, o sea, liberémonos. Exactamente. Los que no quieren escuchar malas palabras... Sintonice en otra radio. En este preciso momento comienza el espacio para los menores. Exactamente. Bien. Les contaba que, bueno, que está esta pelea que van y viene y qué sé yo, que la quiere recuperar. Bueno, ahora se cansó. Él dijo, no quiero más con ella porque usó a una de mis hijas. ¡No! Se armó. No te metas con Moreno y Rocío. No. Es como Barbarita de Gonzalito de NASA. Claro, no podés meterte con eso. La criatura. Con los pibes no se juegue. Y hoy Real se descargó de lo lindo en su programa y ¿qué no dijo? Dijo que que tuviera dignidad, que demás, que fue fuertísimo las cosas que le dijo. Además, el chabón se mandó la macana y después se la agarra con ella. La verdad que esos eran los flojo. Comentarios de todas las notas que yo leí, claro. En todo show y un montón de espacios que hablan de espectáculos. Que todos los portales. Los portales. No, chicos, la gente que lee el diario. Los lectores. Los lectores decían, este tipo dio vuelta toda la tortilla para hacer quedar mal a la mina. Claro, quedó como la víctima. Es algo increíble. No, yo quiero preguntar una cosa. Para mí el key de la cuestión, o el kit, no sé cómo se dice, el kit de la cuestión, es ¿qué es lo que le dijo Loli a More o a Rocío Rial? Es lo que no se sabe. Es que lo que desató quiso el decir. Escándalo. Es lo que hizo decir. Ella fue infiel e hizo cómplice a una de las niñitas. No se sabe. No dice tan agraciadas, no. Por Dios. Dice no, que las niñitas son más feas. Dice hay que decirlo. Dice que la tarjeta amarilla. Así nos tranquilizamos un poquito. Y nadie. Hola, y nadie. Es lo que quiso decir, porque supuestamente le generaba mucha angustia a la hija Morena y por eso no quiso meter más en el tema, sobre todo teniendo en cuenta que es menor. La verdad que bueno, vamos. Estuvo bien. Pero su bien. Compañero, Ventura... ¡Rocío Guirao Díaz! ¡Exactamente! No se pudo quedar atrás. Dijo, a mí también me tiene que pasar algo hoy. En el programa. ¿Qué dijo? ¡Sobo! ¡El jodido Sobo! Mientras bailaba el pasito de Ventura. Exactamente. Porque ustedes saben que Fabiana Lucy, vedette, afirma que... tuvo un hijo con él. Ay, sí, hoy puso en Twitter, es de él, yo ya me hice el ADN, loco, basta, este pibe, hacete cargo, es tu pibe, y es más, Rial metió más la gamba, dijo, le pasó guita. ¡No! Le pasó guita. ¿Y para qué vas a pasarle guita si no es tu hijo realmente? Pobre, además es un chiquito. Es raro. Intensiva, hay que decirlo, esto es importante. Exactamente, la verdad que estuvo un tema detrás. Y bueno, hoy Ventura también se hizo el descargo, dijo, vengan por mí, sabio de brazos, sáquenme sangre, para mí esa no es mi pibe. Me gustó su pose estilo sí, Jesús. Le sí, entregó arriba. Jesús entregó. Crucificado. Dijo, mis brazos son de la justicia son y mis venas también. Fuerte, fuertísimo. Gaby lo va a atender y lo va a sacar sangre. Gaby, ¿vos haces esas cosas? ¿No? Bueno, no importa, Gaby va a mejorar su título, va claro. A especializarse en esta parte. Pero ustedes también saben de que, bueno, volviendo un poco a Rial, el quilombo había generado todo esto de Rial, ¿quién fue? ¿Cómo? Espera. ¿Quién fue la que desató? ¿Quién fue la que desató todo esto?
Marianela Mir. Marianela Mir. Otro. Sí, Chichón de Piso. Marianela Birra. Birra, sí. Que salió de Gran Hermano, y ustedes saben que, bueno, estuvo en el programa y ahí parece que un cachondeo, qué sé yo. Bueno, siguió poniendo chats que tuvo con Real antes de ese programa. ¿Y qué decían los nuevos chats? Ay, ay, ay. Fue muy fuerte porque metió una compañera de Real ahora. Ay, a Marcela Tauro. No. Sí, ¿se acuerdan del video? Que Marcela Tauro está sentada arriba de Real y empieza y Real se hace el que se queja. Exactamente. ¿Se acuerdan? No, aclaremos, ¿qué estaba haciendo Marcela Tauro? Marcela Tauro está sentada en el regazo de Jorge Real. Comienza al aire y se levanta y se va. Y Real se empieza a pelear con los productores diciendo, ¿cómo me van a mandar al aire ahora? Que esto es una falta de respeto. Como, bueno, sé que... No disimuló, digamos, lo que estaba pasando, sino que lo acentuó más. Como que estaba teniendo un affair con Tauro y justo le vino no sé el aire. No, quedó ahí, quedó ahí. Chicos, qué estómago el de Real, ¿no? Hay que pasar. Viniste picando. No, pero digamos la verdad, Marianela Mirra te la tomo, la niña Loli también te la tomo. Tiene muchísima cabeza y muchísimo pelo, pero ponele que es re linda. Pero Marcela Tauro, chicos, Marcela Tauro es un monstruo. Y bueno. Ojo, está comiendo un pibe de salta de 20 y pico. Guarda, no, se separaron hoy. Y está todo. Y tengo la mala noticia. Y resulta que en el mensaje decía, che, no me mandes más mensajes, llamame, pero llama a la producción porque hasta acá está la Tauro, vos sabés que es mala leche. ¡No! ¡Mala leche! Le dijo la Tauro. Real, estamos todos locos. La compañía de laburo. Obviamente que lo leyó, tuvo que salir a decir, no, eso lo escribió otra persona usando el nombre de Mariani. Rarísimo, y prensa rarísimo. Lo dijo. Claro. O sea que a Real se le está desmantelando el circo de la vida ahora. Exactamente, la verdad que se le está viniendo la noche. No, vuelve, papi, todo vuelve. Tal cual. No, es verdad, karma. No, perdón, yo digo, igualmente. Mira. Real, una mafia linda tiene atrás. Claro. Me parece que no se va a dar por escupió vencido así nomás. Escupió el cielo y le cayó. Le cayó. Alguna vez le tiene que tocar a el loco. Bueno, igual la línea de Loli también disfrutó muchísimo a costillas de él. O sea, hay que separarte de Real él y mismo, salir ileso de él eso. Él mismo fue el que dijo hoy que ella había conseguido el mejor contrato de Bailando gracias a él. Ay, Dios. Igualmente también Real... La pasó muy bien a costillas de la niña Loli, hay que decirlo. Hay que decirlo que estaba comiendo una pebeta que para la edad. Lo que se está comiendo. Para la edad de él, bueno, hay que remar. Pero le decía a la niña Trolli, así que yo no confío nunca en una pareja que comience así. Y ya con ese antecedente te digo, complicado. Bueno, prontuario más que antecedente. Hubo algo en el fin de semana, esto todo pasó hoy, pero algo que pasó en el fin de semana que yo no lo puedo dejar pasar. Que pasó en C5N, en el programa Viva la Tarde. Estaban con Graciela Alfano en una entrevista en un estudio, hablando de la vida, qué sé yo, de los amores que tuvo, y de repente soltó una bomba. ¿Qué bomba? Yo tuve un chichoneo, ese es el término que usó, chichoneo. Esa palabra dejó de existir en los 90, Alfano. La resurgió, la trajo como los zombies, como la tele, viste que están todas las series con de zombies, bueno, vino con el chichoneo, con Diego Armando Maradona. No, esta no sabe para dónde tirar ya. ¿Quiere fama? No, ella quiere. No, se ha bajado un par de muñecos. Recuerden el potro Rodrigo en su momento. Sí. Esa tapa en gente que decía el potro y la potra. Ellos dos desnudos. Exactamente. Pará. Pobre Galtieri también, ¿no era? Medio complicado. Medio pantanoso. Pero bueno, el tema acá más complicado es que en ese momento ella estaba con Matías Ale y el hijo estaba con Claudia. Heavy. Porque además... Tiró. Claro, y empezó a contar todo con una liviandad, Gracielita, que la verdad que era medio complicado. ¿Y quién llamó al aire? No me digas que el Diego. ¡Llamó el Diego! ¡Vamos, el Diego! ¡Confirmó todo! No. ¿Qué? Sí, lo dijo, sí, pasó, la amo, es hermosa, la su cuerpo. No. ¿Cuál es la trampa? No hay trampa. Ella, encima, viste que el Diego subió unas fotos hace poco al Twitter. Está que, re flaco, está chicos. Re flaco, y dijo, Y Graciela le decía, ay, qué lindo que estás, qué cuerpazo que tenés ahora. Heavy. Y la conversación también con esta frase que la tengo anotada porque es muy fuerte. No, qué fuerte. Te amo, le dijo el Diego. Un beso enorme en todo el cuerpo. Un galán. Un groncho. Ya confirmaron que se van a ver cuando termine el mundial, porque Diego va a estar en Venezuela, como ustedes saben, con un programa de fútbol, antes dura el mundial. Y cuando termine, se viene para acá y va a ver
reencuentro. Va a haber chichoneo. ¿Qué es un beso en todo el cuerpo? Hay que besarle todo el cuerpo. Hay que besar. Y de una vez, porque es un beso. Yo me pondría una vacuna y ahí entraría a besarme. ¿O no? La antitetánica, La antitetánica. Y antes de despedirme, bueno, quiero mandar un saludo muy grande a Eugenia y Lucas, que ahora están en Comodoro Rivadavia. En esta nueva etapa les deseo lo mejor. Y toda la troupe de Merlo. Y le podemos mandar un besito también a Circo Pini, que cumplió ayer años y nos está mandando un saludo, una gran compañera de TEA, un amor de persona. Y también vamos a mandar un beso grande a Julita Balduzzi, que nos estuvo ayudando mucho y pregunta, dice, quiero la aplicación para celulares. Gabriel, todo tuyo, te espera Julieta hoy, se va a encargar de explicarle, acá tenemos la solución. Bueno, y te queremos contar también que durante la semana estés atento al Facebook de Salpicón de Bebé porque va a haber novedades. Y bueno, nos vamos a tener que despedir, chicos, del segundo programa. No. ¿Qué se le va a hacer? Vamos a tener que dejarlos con los chicos de No Obstante Lo Cual. Sí, les recomendamos que se queden. Así que bueno, siendo las 10 en punto en toda la República Argentina, nos vamos a despedir. Yo personalmente les voy a mandar saludos a todos los oyentes y a todas aquellas personas que compartieron el sábado mi cumpleaños conmigo. Así que bueno, te invitamos a que te quedes ahí, escuchando No Obstante Lo Cual. Y el próximo lunes a las 21 horas por Arinfoplay nos volvemos a reencontrar con Salpicón de Ave. ¿Quieres ver así? Hay lugar, aunque crea que esto no da para más, no importa. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para todo el mundo, transmite a infoplay.com.ar. Una radio para vos.